¿Quieres aprender cómo realizar una piel con efecto porcelana? Aquí te decimos cómo. Para este maquillaje vamos a utilizar un balanceador de pH, un primer, base líquida, brochas, una beauty blender, correctores, polvo y un fijador de maquillaje. Para comenzar el maquillaje, primero tenemos que aplicar el balanceador de pH y dejar secar. Después de que se seque el balanceador de pH, vamos a aplicar un primer. Este centrándonos en el área de los ojos para evitar las líneas de expresión y que se nos cuartee el maquillaje. Si la persona que se va a realizar este maquillaje tiene los poros muy abiertos, les recomiendo que también apliquen primer en el resto del rostro. Dejamos unos 3 a 5 minutos que se absorba y en todas estas áreas donde se pueden marcar arruguitas, tenemos que hidratar con el primer. Para saber qué color de maquillaje queda según el tipo de piel, debemos de probarla en el área de la frente y de la barbilla, ya que estas son las áreas que son más expuestas al sol. Una vez probándolas, las difuminamos. Y si empatan perfectamente en estas áreas de la piel, quiere decir que este es el tono de maquillaje que debes utilizar. Para que no nos queden rayitas de la brocha, podemos utilizar cualquier esponjita que tengamos o una beauty blender. La mojamos completamente y cuando está empapada, escurrimos. Así con la esponjita mojada, vamos a difuminar todas esas rayitas que nos pudieron haber quedado por la brocha. También esto nos sirve para que humecte la piel y no se vea un efecto acartonado. Bueno, y para tapar las ojeras, una pregunta común es si el corrector va antes o después de la base. El corrector va después si no se hace una capa muy gruesa y se hace una plasta en la cara. Este no se debe aplicar únicamente en el área de abajo de los ojos, donde están las bolsitas. Se tiene que extender en triángulo invertido un poco más para poder difuminar el corrector. Una vez difuminado el corrector, vamos a aplicar nuestro polvo translúcido para sellar la base y el corrector. Estos a ligeros toquecitos para que entre muy bien en la piel y la selle completamente. Para finalizar el maquillaje, vamos a aplicar el fijador de maquillaje a lo largo de la cara a unos 30 centímetros y dejamos secar. Y así finalizamos este maquillaje.